Vamos a hacer <coughs> algo de ordenar con calc. Primero vamos a ponerlo bonito. Para ello vamos a insertar una fila aquí. Le vamos a escribir notas informáticas FPV, por ejemplo. ¿vale? Vamos a seleccionar estas cinco celdas y le vamos a dar a combinar. Y luego a centrar. Y luego vamos a poner la letra un poco más grande quizás. Negrita. Luego el nombre y nota tiene que estar alineado a la derecha, porque es un número. Si hago doble clic aquí, se pega a la derecha. Fecha de nacimiento a la derecha. El curso lo vamos a poner centrado. Y vamos a seleccionar todo esto. Le vamos a poner todos los bordes. A esto le vamos a poner quizás. Colorcillo de fondo y esto también. ¿Vale? Bueno, a lo que vamos. Vamos a guardar. Notas de alumnos, ¿vale? Primero vamos a ordenar esto. Antes de ordenar le tenemos que decir qué queremos ordenar, ¿vale? Entonces vamos a ordenar esto desde aquí hasta aquí. Y se puede ordenar automáticamente. haciendo clic en este botón. ¿Qué pasa? Que ahora me lo ha ordenado por nota. ¿Por qué? Porque estoy en la columna de nota. Si le doy aquí me lo ordena de mayor nota a menor nota. Si me pongo en esta columna, en apellidos, digo yo que me lo ordenará por apellidos. No. Voy a empezar por aquí y voy a terminar aquí. Y le voy a dar a ordenar. ¿Ve? ¿Eh? Me ordena por apellido. Por la celda en la que esté. Bien. Pero hay una forma mejor de ordenar. Que está en datos. Ordenar. Si le doy a datos a ordenar, puedo ordenar según varios criterios. Primero por apellidos si y dentro del mismo apellido por nombre. Le doy a aceptar. ¿Ok? Se ha quedado ordenado. Ahora lo puedo ordenar primero por clase, por curso y luego por apellido. Y luego por nombre, por si hay dos hermanos o dos que se apelliden igual. ¿Veis que salen primero los de cuarto B, cuarto B, cuarto C y cuarto D? Pues nada. Eso es ordenar. <coughs> es fácil.